As 12 desta mañá tivo lugar a presentación da primeira regata interclubes que se levará a cabo o día 6 de agosto co Clube Náutico San Vicente do Mar e o día 7 de agosto co Clube Náutico Marina Cabo de Cruz. Ao acto asistiron os presidentes de ambos clubes, Ulises Bértolo, dirixente do Clube San Vicente do Mar, Manuel Fajardo, presidente do Clube Marina Cabo de Cruz, o xestor da empresa de servicios náuticos Drice e Escota, Juan Antonio Santa María, e os alcaldes do Concello de Boiro, Juan José Dieste e o do Grove, Miguel Ángel Pérez. Así mesmo, Manuel Fajardo falou deste evento como unha iniciativa que serve como nexo de unión entre estes dous náuticos e describiu o evento como un dos proxectos máis interesantes co que está a contar o Clube Náutico Marina Cabo de Cruz. Estamos a 23 millas do Grove, 38 km, moi pouca distancia para a distancia que nos marca o que é a ría. Consideramos que isto de Arousa Norte e Arousa Sur é algo que temos que ir xa solapando, olvidándonos, é unha ría única para todos, e queremos que facer unha regata interclus entre o club que está máis alexado da ría e o club náutico de Boiro que está máis dentro da ría, é unha forma de unir ambas partes da ría, é unha forma de que eses 23 millas que nos separan, que por fin sean un nexo de unión, un nexo onde os dous clubs se unan, e con isto que a xente que está amante do que é o mundo náutico vexa unha iniciativa que pode considerarse que pode marcar pautas para un futuro. O xestor da empresa de servizos náuticos explicou o percorrido e como este se vai desenvolver. Afirmou, ademais, que ata o momento contan cun total de 29 barcos que van participar. Corrido San Vicente Cabo de Cruz e o día seguinte viceversa. O sistema de clasificación é o sistema ORC, o máis utilizado nas regatas en Galicia. Os barcos participantes van a ser barcos invitados por ambos os dous clubes. Contamos que sea ao redor de 20 de barcos. O recorrido, hai varios recorridos alternativos dependendo das condicións de vento. O máis corto, que é simplemente saída en San Vicente, chegada a Cabo de Cruz, e o día seguinte ao revés. Por outra banda, o presidente do Clube Náutico San Vicente do Mar, Ulises Bértolo, aproveitou a ocasión para describir o evento como unha proposta de dar unha visión de Porto Único a aqueles que veñen do estranxeiro. Indicou, ademais, a idea de que a colaboración entre clubes é unha forma de promocionar a nosa terra. Ulises falou dos premios que se entregarán a aqueles que obteñan unha maior puntuación. Esta primeira regata que hacemos hermanados, y aparte creo que es un escalón importante y me gustaría en este momento hacer mención a los antecedentes de esta regata. Nosotros, con el Ayuntamiento del Grove y el Ayuntamiento de Boiro, con sus dos alcaldes a la cabeza, llevamos colaborando con Portos de Galicia en este maravilloso proyecto que es el Puerto Único, que se está vendiendo también con Turismo de Galicia en el ámbito internacional. Tuvimos todos la oportunidad de estar presentes en La Rochelle el año pasado, junto con Portos y con Turismo. Un poco para vender esa propuesta de Puerto Único que nos haga a todos un denominador común en cuanto a calidad de servicios frente al navegante extranjero que puede arribar a nuestras costas. Finalmente, os alcaldeses de ambos concellos tamén adicaron unhas verbas de satisfacción polo evento que se vai levar a cabo na primeira semana de agosto. En esta colaboración entre ayuntamientos, ¿no? Es algo en lo que en O Grove, curiosamente, creemos mucho, creemos y practicamos, y que a nosotros nos da muy buenos resultados. A modo de ejemplo, puedo decirles que ayer mismo nosotros recibimos a una delegación del Ayuntamiento barcelonés de Sant Sadurní de Noia para una colaboración que estamos iniciando, que tiene que ver con nuestros productos, ¿no? Con nuestros productos estrellas. Porque estamos hablando de una nueva alternativa al turismo, de la potenciación de un sector que aún podemos decir que está algo verde en Galicia. Y satisfechos porque este hermanamiento, esta colaboración nos permite poner en valor, además de nuestros dos concellos, nos sirve de ejemplo para otros concellos poner en valor lo que es la ría y las posibilidades de la ría, en todos los aspectos. Porque este aspecto, que parece a veces que estamos solo promocionando el turismo náutico, tiene efectos muy positivos sobre todas las poblaciones, sobre el sector económico y sobre el sector turístico. Estamos diversificando, estamos colaborando, estamos potenciando el turismo y la náutica, y a través de eso podemos vender las potencialidades de toda la ría. Y las nuestras potencialidades son muy grandes. Nuestra realidad también es muy grande, desde el sector marisquero,
vender nuestros productos, nuestros vinos, nuestros mariscos, nuestra cultura, nuestras playas, eso es una forma de vender a través de la náutica nuestra riqueza natural y nuestra riqueza marinera. Al mismo tiempo nos sirve también para potenciar lo que es la tradición marinera que abunda en toda la ría.